El Día de los Santos Difuntos se acerca y la familia Castellanos prepara con mucho esmero y delicadeza cada arreglo floral. A esta familia la encontramos en el mercado Colón de Santa Ana. Aseguran que ya tienen más de 50 años de realizar esta actividad. Empezamos con mi mamá. Y mi mamá, pues, ella era la emprendedora de todo esto, lo cual pues nosotros seguimos la tradición de ella. Y gracias a ella, pues, seguimos pues trabajando en la elaboración de hacer coronas, ramos. Expresan que ya son 5 generaciones las que participan en hacer coronas para el Día de los Difuntos. Mi abuela le enseñó a mi mamá, a mis tías, ahora mis tías, mi mamá nos enseña a nosotros los nietos, y pues ya tenemos un nuevo retoño también, que es un sobrino, que ya también está comenzando con lo nuevo, que es lo de la flor. El producto es 100% artesanal. Basta con un poco de creatividad para hacer arreglos como estos. Sí, la flor plástica se hace, se recorta todo lo que es el pliego. Luego del pliego se amarra con alambre fuerte. De ahí se pica, luego de eso se extiende, ¿verdad? Para que se vea grande, que se vea bonita, delicada. Es como esta flor, esta es plástica. Entonces, el trabajo creo que nos abunda con el papel, lo que es el alambre, lo que es el papel de crespón también, que es parte importante, porque cada alambre va forrado con papel de crespón. Pero la familia Castellanos no solo comparte el talento que posee en sus manos en tierras santanecas. Nos compra Guatemala, nos compra una parte de Honduras también, ¿verdad? Y a nivel nacional también, en que sea una vez al año que nos vemos con todos los clientes. Enflorar es una tradición que no debe perderse y transmitirla a las nuevas generaciones. Yo invito a todos, pues, los que tengan sus difuntos, pues, que nos vengan a comprar las coronas, los ramos aquí al mercado número 2, que es conocido mercado número 2 Colón. Esta familia es sinónimo del emprendedurismo, pues por décadas esto ha sido su fuente de ingresos. En Santa Ana, con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias 4 Visión.